Buenos días, señor Alan Regan, presidente del Consejo de Directores de Barrick Gold Company, señores ministros, distinguidos integrantes de la Mesa de Honor, señor embajador del Canadá en la República Dominicana. Quisiera en primer término agradecer la gentil invitación que se nos ha hecho para compartir con ustedes en el día de hoy esta visita a la mina de Pueblo Viejo Cotuí aquí en la República Dominicana. Para nosotros motivo de gran honor y de gran satisfacción el poder compartir con ustedes en este día. Para nosotros este proyecto de la Barrick Gold en la República Dominicana guarda un significado especial. Primero va indicando el cambio que se va experimentando en la naturaleza de la economía dominicana. Una economía que tradicionalmente había sido agroexportadora, se convirtió en una economía de servicios y durante algún tiempo también se estuvo explotando el subsector minero, básicamente con la explotación de la bauxita para su conversión en aluminio y con el ferro níquel también en el área aquí de la provincia Monseñor Noel. Durante un tiempo también se estuvo con la explotación del oro y de la plata y el cobre en este lugar, pero desafortunadamente esa producción fue interrumpida y no ha sido sino con el tiempo que hemos logrado su reanudación debido a una cuantiosa inversión que ha hecho la empresa Barrick Gold en la República Dominicana entre 3.600 a 3.800 millones de dólares. Consideramos que cuando una empresa transnacional del prestigio de la Barrick Gold piensa en hacer una inversión de esa dimensión, de esa magnitud en la República Dominicana, toma en cuenta diversos factores. En primer lugar, riesgo país. Una empresa no hace una inversión de 3.800 millones de dólares en un país donde existan riesgos de inestabilidad macroeconómica o existan riesgos de violencia política o donde haya falta de seguridad jurídica. República Dominicana es un país estable, es un país democrático, es un país que ofrece seguridad jurídica. Nos parece que este ha sido el primer motivo de atracción de la empresa hacia República Dominicana. En segundo lugar, no cabe dudas de que con la explotación de la mina de oro aquí en Cotuí, la República Dominicana vuelve una vez más a colocarse en el mapa mundial como un país productor y exportador de oro, de plata y de cobre. Pero muy especialmente de oro, en un momento en que en los mercados internacionales el precio de la onza troy ha venido incrementándose significativamente. Recuerdo unos años atrás, cuando seguían las tendencias en los mercados internacionales del valor de la onza troy del oro, en buenos tiempos se cotizaba en 600 o 700 dólares la onza troy. En tiempos recientes hemos visto cotizarse hasta en 1.900 dólares la onza troy. Y en la medida en que los otros mercados, las bolsas de valores, tienden hacia la baja, el mercado de bonos no resulta atractivo, el depósito de cuentas en los bancos comerciales con tasas de interés bajas, no cabe duda que las cotizaciones en oro seguirán subiendo. De manera que el oro se ha convertido como en un refugio de los capitales en un momento en que ha habido incertidumbre y volatilidad en los mercados internacionales de capitales. Y eso es buena noticia para la República Dominicana, porque con esta inversión que ha hecho la Barrick Gold en nuestro país, una inversión originalmente concebida para una explotación de 25 años, estamos hablando que República Dominicana recibiría ingresos aproximados de unos 7.000 millones de dólares si la onza troy de oro se cotiza a 1.400 dólares. Pero si la tendencia en el futuro es a un incremento del valor de la onza troy en los mercados internacionales de capitales, la República Dominicana incluso podrá incrementar aún más, por encima de 7.000 millones de dólares,
lo que serían sus ingresos por pago de royalties y por pago de impuestos al Estado Dominicano. De manera que se trata de una operación que resultará sumamente beneficiosa para la República Dominicana y más beneficiosa aún si en los mercados internacionales de capitales hay una tendencia hacia el incremento de la cotización del precio del oro, de la plata y del cobre, aún más como parte de los commodities que se mueven en los mercados internacionales. Obviamente que en la República Dominicana, cuando empezamos la negociación para la suscripción del contrato con la Barrick Gold, procuramos un tipo de asistencia técnica del más alto nivel, un tipo de consultoría que permitiera a la República Dominicana presentar lo que ha sido un contrato modélico a nivel internacional de cómo un Estado, cómo un país puede efectivamente negociar un contrato con inversiones de esta magnitud y que resulte beneficioso para el país y también rentable para la empresa que va a hacer la inversión. Esta inversión será rentable para la Barrick Gold, pero será beneficiosa para la República Dominicana. Y eso es a lo que aspiramos en un mundo democrático, donde lo que se procura es el crecimiento económico, la prosperidad y el bienestar de la nación. El que podamos atraer la inversión extranjera directa a nuestro país y que esa inversión extranjera directa signifique en el corto, mediano y largo plazo prosperidad y bienestar para nuestra población. Estamos conscientes que cuando se habla de minería hay un elemento que resulta sensitivo y es relativo al tema de carácter medioambiental. Y en la República Dominicana, por la experiencia previa que teníamos con la explotación del oro por parte de la mina de Pueblo Viejo Cotuí, no había una buena experiencia en la República Dominicana. Incluso había malos recuerdos. Y por eso resultó un punto fundamental en la negociación del contrato con la empresa Barrick Gold el que la empresa se hiciese cargo del pasivo ambiental, es decir, de los problemas de toxicidad generados con anterioridad a la presencia y explotación por parte de la Barrick Gold. No era en principio su responsabilidad, era responsabilidad de quienes le antecedieron en la explotación de la mina. Pero ellos convinieron muy generosamente que para beneficio de la República Dominicana, aunque no era su responsabilidad directa e inmediata, estaban dispuestos a invertir 75 millones de dólares en reparar el pasivo ambiental heredado de una explotación anterior, cosa que nosotros valoramos en toda su magnitud. Pero al mismo tiempo, la Barrick Gold se ha comprometido a introducir las tecnologías más modernas que existen en el mercado con la finalidad de garantizar en el mediano y largo plazo la sostenibilidad ambiental de la República Dominicana. De manera que estamos aquí ante un modelo que podríamos llamar de minería responsable. Minería responsable que no es solamente venir a extraer la riqueza del país y abandonar ese país a su suerte, sino que participan en la remediación del pasivo ambiental y el compromiso y la responsabilidad de restituir la naturaleza una vez que se haya producido la explotación del metal. De manera que todos estos son elementos que valoramos en toda su magnitud de lo que representa para la República Dominicana. Pero también estamos conscientes de la labor que se realiza a nivel comunitario. Es importante que si bien la nación en conjunto se beneficia de un proyecto como este, las personas más próximas, las más cercanas al proyecto sientan el impacto en términos de desarrollo social que este proyecto va a generar. Es decir, que haya lo que podríamos llamar una política de desarrollo comunitario a partir de los beneficios generados con la explotación de la mina. Y sé que eso es lo que se está haciendo, trabajando directamente con la universidad local, trabajando con organizaciones cívicas de la comunidad, trabajando con el gobierno local, procurando siempre, en base al diálogo, en base a la concertación, superar dificultades, vencer conflictos y seguir hacia adelante con esta inmensa tarea de la explotación de la riqueza mineral de la República Dominicana.
De manera que nosotros en nuestro país nos sentimos complacidos de que en un mundo globalizado la República Dominicana haya podido atraer el interés y la atención de una empresa reconocida internacionalmente por su capacidad técnica en el mundo de la minería. Que la República Dominicana se haya colocado en el mapa mundial de la minería, que la minería haya pasado a ser ahora un nuevo renglón de desarrollo económico de la República Dominicana. Tan pronto empieza la explotación del producto aquí, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana crecerá, porque se trata de un nuevo ingrediente que se suma a la generación de riquezas anual de la República Dominicana. Y con crecimiento económico, entonces podemos garantizar estabilidad, bienestar y prosperidad para la República Dominicana. De manera que bienvenidos y felicitaciones por este inmenso esfuerzo que están haciendo en nuestro país. Muchas gracias.